Regresamos a este tercer bloque, y en este momento de lo que vamos a hablar es de todos los exportadores, Memo, y los históricos y los actuales, que pues han vendido esos trillones, ese trillón de dinero al mundo en materia de armas, ¿no? De armamento. Sí. Fíjate, Mauricio, la siguiente tabla de datos del Instituto Sueco, que se dedica a esta investigación sobre armamento. Dice, los mayores países exportadores de armas desde 1952 hasta 2009. Y obviamente, el indiscutible, pues tú sabrás que es Estados Unidos junto con la Unión Soviética, ¿no? Es decir, prácticamente lo que la Unión Soviética vendió hasta 1990, pues le alcanza para ser el segundo lugar histórico. Nada más como dato, el 74% de estas ganancias totales desde 1952 lo hacen Estados Unidos y la URSS, o sea, en dinero, para que nos vayamos dando cuenta de quién es este negocio. Claro. Y en tercer lugar, desde luego, siguen los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que fue Gran Bretaña, acompañados de Francia. Y luego, fíjate, nada más sigue Rusia, o sea, del 2000 a 2009. O sea, Rusia no se ha detenido en su dinámica exportadora y sigue creciendo. De hecho, si sumáramos estos valores, los de la Unión Soviética y Rusia diferidos, prácticamente estarían muy cerca de alcanzar a los Estados Unidos. O sea, eso nos da muestra que efectivamente Estados Unidos y Rusia, o Unión Soviética, desde que era Unión Soviética, se han dedicado a armar al mundo, especialmente al tercer mundo. Y luego, caso curioso, por ejemplo, vemos cómo se distribuía la producción de armamento durante la Guerra Fría. Por ejemplo, tenemos el caso de la República Federal Alemana, o Alemania, que si tú te das cuenta, pues estaba en el sexto lugar. Y después, por ejemplo, hasta el séptimo, se encuentra China, que era, pues, el que ayudaba a la Unión Soviética, ¿no? Y después Checoslovaquia, que era parte de uno de los satélites de la misma Unión Soviética, para que vayan viendo dónde se concentraba la producción de armamento, ¿no? Y luego siguen países, fíjate este caso, el de Suiza, porque supone que Suiza es neutral. Ah, pero una cosa es ser neutral en la guerra y otra cosa es no entrar al negocio de las armas. Es como de los bancos. O sea, los bancos también, como esto es un negocio, pues desde luego tienen ciertas inversiones, ¿no? Pues hay empresarios y hay complejo militar industrial, ¿no?, que se dedican a estas situaciones. Una buena pregunta. ¿Cotizan en bolsa estas empresas? No. Algunas sí, otras no. Hay algunas que solo el 100% se dedican a actividades militares, pero hay otra como General Dynamics. O sea, es así, nada más que algunas ganancias las obtiene del armamento y otras no. General Dynamics durante la Guerra Fría obtuvo uno de cada tres dólares de sus ganancias, nada más por la venta de armamento. Ya habíamos contado eso. Exactamente. Luego, por ejemplo, ahora sí vamos al 2009 y ve cómo cambió, digamos, cómo ha ido revitalizándose. Estados Unidos y Rusia en el 2009, que este es el último dato, ¿no?, el más actual. Estados Unidos obviamente sigue a la cabeza después de Rusia, pero mira cómo Alemania superó a Francia y Gran Bretaña. O sea, desde su unificación saltó directamente al tercer lugar. E incluso, Mauricio, ni sumando lo de Gran Bretaña y Francia, prácticamente alcanzarían a lo que produce a lo que vende Alemania normalmente. Oh, sí, ¿no? Que costan 2.800, casi 2.900. Casi 2.800 contra Alemania, que tiene 2.400, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, está España, o sea, países que se han ido especializando en su complejo militar industrial, superando inclusive a China. Y ve el caso de Israel, o sea, que ha desplazado a Holanda e Italia, ¿no? O sea, ya, ¿qué quiere decir esto? Se ha diversificado la producción del armamento en todo el mundo. ¿Estoy viendo ahí Singapur? Sí, Suecia, Suiza, Bélgica, Ucrania, Canadá, Corea del Sur, Sudáfrica, Singapur, Polonia, Uzbekistán. O sea, te das cuenta cómo se ha
diversificado Austria, ¿no? esta producción y venta del armamento. Pero ahora nos vamos a la parte más interesante, es decir, cómo están de acuerdo a su ranking regional y cómo están de acuerdo al ranking mundial. O sea, yo creo que esto sí es para analizarse, Mauricio. Mira, tenemos ahí el ranking de países exportadores por región en el 2009 y su comparativo con el ranking mundial. Entonces, por ejemplo, empezamos con Europa, o sea, es indiscutible. Alemania tiene el primer lugar y es el tercero mundial. Luego le siguen Francia y Gran Bretaña y España. Fíjate los lugares, o sea, en Europa está el tercero, el cuarto y el quinto del mundo. 3, 4, 5 y 6. Exacto. Tercero, cuarto, quinto y 6 están nada más en Europa. Y luego sigue Holanda hasta el noveno. Perdón, ¿tendrás el dato? ¿Qué es lo que produce España? Pues mira, en realidad cada país se va especializando en su producción. Por ejemplo, Alemania y España tienen complejos militares que se dedican a la producción de tanques. Especialmente Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿tú te acuerdas de esos Panzers que se llaman, que eran los Panther? Que veía en combate. Exacto, pero que eran los Panther y los Tiger. Pues esos tanques ahora evolucionaron y se llaman los Leopard. Y esos Leopard fueron los que intervinieron directamente ahora en lo de Kosovo. O sea, a ese grado. Y son prácticamente igualitos, o sea, los de la Segunda Guerra Mundial. Y España también se dedica a la producción de este tipo de tanques. Cada quien va creando este tipo de tecnología. Luego en Asia, pues desde luego es China, pero fíjate, en Asia nos damos cuenta que la concentración del armamento está en Europa, Estados Unidos y Rusia, porque China, que es, digamos, un país con un gran ejército, cae hasta el séptimo en el ranking mundial, y Corea del Sur, Singapur, digamos, ya están relativamente lejos. Luego en África, Sudáfrica, ¿y quién crees en el segundo lugar? Pues obviamente Libia. Que además lo armó Estados Unidos. Lo armó Estados Unidos, o sea, pero aquí el caso interesante es cómo un país que compraba armamento se puede dedicar ahora a exportar armamento, porque este es el ranking de exportación. Sí, claro. Y luego no hay más lugares, ¿por qué? Porque dentro de los 100 primeros lugares no existe otro país africano, por eso está vacío. Lo mismo pasó en Medio Oriente, fíjate qué distancia tiene Israel de Irán. O sea, Israel es indiscutible, es el octavo lugar mundial. Y Irán se encuentra hasta el 36. Abajo de ellos están muy lejos porque ya no existe otro país de Medio Oriente que tenga. Para que veas cómo la competencia, exactamente, si es entre Irán y Israel. O sea, la competencia moderna, militar, es entre ellos dos. Y luego en América, pues se encuentra Estados Unidos. América todo el continente, no lo dividí por América Latina. Sí, claro. Se encuentra Estados Unidos en el primero, Canadá en el 15, Brasil en el 22 como uno de los mayores exportadores. Y Venezuela en el 30. O sea, si tú te das cuenta, pues prácticamente los países de América están un poco más relegados que los países asiáticos y los africanos, ¿no? Solo queda el caso de Rusia, que si se unieran los dos, pues ocuparía el segundo lugar, indiscutiblemente, porque se toman sus ventas tanto de Europa como de Asia, o sea, al estar en los continentes, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahí lo dejaría ahorita para analizar ahora quiénes son los países más importadores de toda la historia. Perfecto, pues vamos al cuarto bloque, hacemos un corte, amigos cibernautas, y regresamos. Bring me down, play it sweet, make me move like a freak.
my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me.